¿Qué tal, amigazos? Les cuento que en este momento estoy en el aeropuerto de la ciudad de Lima, mi ciudad natal, porque nos vamos a Machu Picchu, nos vamos a conocer Cusco por primera vez en la vida. Espero que esté muy divertido porque la verdad tengo altas expectativas. Me han contado amigos míos que está súper increíble. Vamos a ver qué tal nos va. Por favor, acompáñenme. ¡Oh, quiero una de estas! ¿Por qué, mundo? Amigazos, estamos esperando nuestro vuelo en este momento. Quiero que vean mi tercer ojo que me está saliendo por aquí. Voy a empezar a hacer el vlog así, creo. Hola amigos, ¿cómo están? El vuelo desde aquí hasta Cusco, hasta la ciudad de Cusco, dura como 1:20 aproximadamente. Y falta media hora para que despegue, entonces estamos esperando un ratillo a ver qué tal. Mi hermana también está grabando su vlog. ¿Cómo te sientes, hermana? Ay, no sé. Estoy tan... Es tu primer vlog, ¿cómo te sientes? Estoy feliz, porque es la primera vez que lo voy a hablar a una cámara. ¿Y tu hermano qué opina de que tus hermanos hacen vlogs? Opino que... Selfo Radio Design y yo. Listo, amigazos, en este momento nos vamos a subir un carrito para que nos lleve al avión. Otra vez, es la segunda vez que me pasa. La primera fue en Puebla, cuando iba a Puebla, creo, en México. ¡Vamos, hermana! ¡Corre! Estamos caminando para subir al avioncito, amiguitos, por esta escalera de acá. Vamos a agarrar nuestros asientos y ahorita les cuento qué tal. Ya estamos acomodados, amigazos, para ir a Cusco. ¿Estás listo, hermano? Oye, sí. ¡Hermana! ¡Oye! ¡Hola! ¿Qué tal, hermana? Sí. Estoy viendo... Yo creo que los precios de estas revistas son una metida de rata, ¿no, hermano? Sí. Es una coquita de un sol que cuesta en las calles 4 soles, ¡qué abusivos! Lo cuadruplican aquí, ¡qué abuso! Listo, amigazos, acabamos de llegar a Cusco, acabamos de aterrizar, ya se bajaron todos, estamos casi solos en el avión, aquí está mi hermanito. ¡Hola, hermano! Hola. ¿Qué se siente que tenemos un avión privado? Nada, porque no tenemos. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en el baño? ¿Qué pasó? No, es que había una flaca que estaba cagando, pero era diarrea. Entonces, estaba saliendo así unos trozotes y como unos pedotes. Y yo dije, Dios, por favor, que no se abra ese baño, que no se abra ese baño. Y yo entré y justo, o sea, la chica salió de ese baño corriendo. Ni siquiera se lavó la mano y tuve que entrar a ese baño porque había una colota. Y entré y, pucha, parecía como cuando vomitas y lo guardaras y lo abrías después de un año, así. Pero mira ese Photoshop, papu. ¡Fricoca! ¡Fricoca! ¡Oh, mi Dios! Voy a agarrar y voy a comer un poco. Esta es coca, hoja de coca, amigos. Amigazos, se supone que esta hoja de coca de aquí te da un poco de energía como para que estés activo todo el día. Es como una bebida energizante, algo así. Ahora vamos a ver a qué sabe. ¿Se comerá con todo y ramita? No sé. Vamos a quitarle esta partecita nada más. Listo, le quité la ramita chiquita que tenía. Ahora sí, vamos a ver. Sabe como una planta normal. Va, sabe como a... Ya la siento. Ya la había probado antes. Ya la sientes como Escobar, hermano. Ya la siento como el patrón. Amigazos, aquí el taxi a comparación de Lima está súper barato. Por ejemplo, esta minivan de aquí nos acaba de cobrar 5 soles nada más por llevarnos al centro. Al centro de Cusco, que está como a 20 minutos. Esa distancia en Lima te costaría como 10 o 15 soles. Es la tercera parte de lo que cuesta en Lima. ¡Qué cool! ¿A cuánto estamos, hijo? 3.350. Hoy vamos en panza. Ah, ya. Comida típica de Cusco. Se ve deliciosa, se ve jugosa. Ah, ya. Muchas gracias. Amigas, os acabamos de bajarnos del taxi desde el aeropuerto y ya estamos en Cusco. ¡Qué chévere! Estamos buscando ahorita algo de comer porque no hemos comido nada desde la mañana. Nos cagamos de hambre, así que vamos a buscar algo de comer. Amigazos, estábamos en busca de algo suculento de comer, algo típico de aquí de Cusco, pero estaba muy lejos del mercado, así que decidimos venir a comer comida rápida. Suculento. Pues quiero que vean lo que acabo de comprar. Es agua Cielo. En México se llama Ciel. Qué raro que le quiten la letra O. Amigazos, como verán, ya se hizo de noche, ya está completamente oscuro. Estoy aquí con mi hermana porque vinimos a comprar un poco de pan para hacerlo mañana en la mañana o en la tarde, cuando nos quedemos sin comida, porque nos han dicho que en los lugares turísticos está bien caro todo, así que mejor prevenir que lamentar. Vamos a comprar atún, jamonada, lo que sea que se pueda meter adentro del pan y vamos a ver qué tal se pone. La 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 la.
Ya llegamos al hotel, amigazos, y en este momento nos acaban de traer un mate de coca. Son las hojitas que probé hace rato en el aeropuerto, pero en juguito. Hola, hermana, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal el mate de coca? ¿Lo vas a comer? Lo quiero. Amigazos, ya estamos en nuestro cuarto de hotel. Les quiero dar un tour súper rápido para que lo conozcan tanto como yo lo estoy conociendo en este momento. Miren, este es el baño. Aquí tiene su jacuzzi sensual, ¿no? O será una tina, no sé, no me critiquen. Nunca he tenido un jacuzzi. Aquí está. ¡Aquí estoy otra vez! Aquí está el bañito. Está cool, está cool. Tiene sus detallitos sensualones, ¿eh? Ahí está el foco. Después salimos. Aquí está la puerta. Por aquí entras. Por aquí hay políticas generales del hotel. Aquí hay un ropero sensual. No lo he abierto. Vamos a ver qué hay. No hay nada, como lo esperaba, no hay nada, sí. Aquí están las camitas, amigazos. Miren la toalla, cómo la pusieron en forma de flor. Esa es una cama, ahí hay otra cama. Y el señor es tan buena gente que nos trajo un colchón porque somos 4 personas. Entonces, 2 acá, 1 allá y 1 allá. Y acá hay una vista bien suquistrupis, amigos, que no se ve en este momento. No se aprecia mucho. En el día se ve más chévere. Mañana en la mañana se los enseño. Ahorita se ven solo luces de las casas, pero en la mañanita se los voy a enseñar. Van a ver que está bien suquistrupis. Y ya, eso básicamente todo, creo. Esta cosa de aquí es una ventana sensual también. Sé que no es el mejor hotel y el más lujoso, pero es el más económico y el más sensual que pudimos encontrar. Ahorita les muestro la fachada y todo lo de afuera también para que lo vean, porque tiene estatuas muy suquistrupis. Bueno, no ahorita, porque ahorita ya no se ve nada, es de noche. Me agito mucho cuando estoy aquí, seguro porque estamos como a 3000 metros sobre el nivel del mar. Pensé que era una cucaracha esto, fuck. Maldita, me asusté. Pero sí, le estoy muy agitado en este momento. No sé cómo voy a hacer para llegar a Machu Picchu caminando, fuck. Ya son las 9 de la noche, amigos, y solo tengo ganas de dormir. Aunque literal hace demasiado frío aquí. Esta cama está helada, todo está helado. Tocas la pared, tocas la cama, todo está helado aquí. No sé por qué me quité la casaca. Amigazo, no se olviden también que si quieren ver las historias, mis historias en tiempo real, pueden ir a seguirme en Instagram como @diegomendieta1. Porque, por ejemplo, ahorita estoy en Cusco y voy a estar subiendo snaps o historias en Instagram, Instagramzazos, yo les digo. Y pues eso es en tiempo real. En el mismo momento vas a saber en qué lugar estoy, en qué país estoy, en qué ciudad estoy, para ver si hago una convivencia también. Por ejemplo, si no me sigues en Instagram, y ahorita les digo a toda la gente de Instagram: gente de Cusco, por favor, vengan, estoy en la plaza, cáigale para cotorrear un rato. Y tú no me sigues ahí, pues nunca te vas a enterar, no vamos a poder conocernos. Y yo quiero conocer a todos ustedes, ese es mi sueño más grande, conocer a la mayor cantidad de gente que pueda. Así que por favor, ve a seguirme en Instagram, @diegomendieta1, subo fotos suquistrupis. Ya es otro día, amigazos. Si esta calle, miren donde estoy, parece un laberinto, porque desde allá venimos caminando acá. Acá no hay salida, tenemos que irnos para allá atrás. Y allá no hay salida tampoco, así que tenemos que irnos hacia allá. Está medio raro. Ayer en la noche compramos un ron y empezamos a beber. Por eso ya no pude grabar, porque me puse un poco happy. Me pasé un poquito de copas, por eso ya solo caí rendido a dormir y se acabó todo. Pero me encantan las calles de Cusco porque están bien chiquitas. Y aquí tienen un lugarcito para que pase el agua cuando llueve mucho y ahí se quede y no se inunde, supongo. Está muy cool, está muy cool. Me gusta la arquitectura. Amigazos, vine exclusivamente aquí para que mostrarles esta estatua de aquí. ¿Qué es eso? Es una señora con sus chichis y sale agua de ahí, supuestamente. ¿Bota leche gratis o qué? Sesión de fotos con mi hermana. Hermano, ¿qué se sintió ser el fotógrafo de mi hermana? Nada, creo que me siento estafado porque nunca me pagan. Y que miren estas calles, amigazos. Nada más entra un carro en la vía. Está bien delgadita. Bueno, ahorita estábamos en el centro, amigazos, y en este momento... Hermana, no, estoy grabando mi vlog, pues soy. Yo también, pues soy. Tuve tu vlog, entonces, hola, Inception, hermana. ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! Amigazos, esta es la famosísima piedra de los 12 ángulos. Está muy cool, porque si las cuentan, de verdad tiene 12. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Amigazos, nos acaban de regalar esta quenita bien sensual. Miren, es un imperdible para ponérselo en el pecho o algo así. Este instrumento no se puede tocar, obviamente, porque este es chiquito. Pero cuando es grande sí se puede tocar y suena... Tiene muchísimos sonidos, son como muchas flautas pegadas en una. Y es un instrumento pues muy chévere, porque yo de niñito intenté tocarlo. No me salía, pero hacía música de todas maneras. Amigazos, estamos yendo a comer, pero quiero enseñarles este puente de acá. Miren qué cool se ve. Hay una vista bien suquistrupis. ¡Oh, Dios! Está bien cool. Al parecer vamos a comer aquí, amigazos, en el mercado de San Pedro. Nos lo han recomendado mucho y tiene incluso mejor calificación que KFC. ¡Te quiero comer! ¡Te quiero comer! ¡Te quiero comer! Acabamos de entrar al mercado, amigazos, y así es como se ve por dentro, véanlo. Está muy cool, se parece a San Juan de Dios en Guadalajara. Aquí es donde vamos a comer, ¡acompáñenme! ¡Saludos, escabeches! Ya
ya estamos ubicados aquí en el mercadito, listos para comer. Ya pedimos, me acaban de traer mi rica sopita sensual, sopa, no sé de qué sea, pero supongo que es sensual. Ahorita la pruebo y les digo qué tal. Ya me llegó mi rica milanesa, amigos. Vean lo suculenta, lo suculentiosamente rica que se ve. Amigas, os acabamos de salir de comer del mercado. La sopa estaba rica, pero el segundo no tanto. Pero no lo critico porque el precio nada más fue de 5 soles, que es como $1.50, $1.70 más o menos. Entonces está bien, está súper barato comparación de otros lugares que cuestan como el triple, cuádruple y quizás sirvan un poco menos. Eso me llenó, sirvió para llenarnos. Estuvo bien, no me quejo. Y bueno, amigas, o sea, así se termina este viaje. Mi cara está jodidona porque me acabo de levantar, lo siento. Muchísimas gracias por ver hasta esta parte del video. Deja tu like, por favor, que eso me ayuda muchísimo. Todas mis redes sociales están aquí abajito en la descripción del video. Ya saben que por Twitter e Instagram es donde más interactúo con todos ustedes. También tengo página de Facebook. Todas mis redes sociales están aquí abajito en la descripción. No se pierdan el siguiente vlog que va a ser dentro de unos días, porque vamos a ir a conocer Machu Picchu. Así que estén atentos a este canal. Diego quiere visitas, que ya somos más de 30 mil. Así que muchísimas gracias por ver y nos vemos en el siguiente video.